Wilfreda. Te habla Juana Rodríguez. Qué gusto, profesora. Baja. Quería felicitarte por el programa. Creo que es necesario que los trabajadores también conozcamos todos estos derechos que hemos perdido durante las últimas décadas, porque han entrado gobiernos que no han respetado los derechos de los trabajadores. También vemos como, por ejemplo, el magisterio se ha ido empobreciendo cada día, cada año, con los sueldos miserables que ganamos. ¿Y por culpa de quién más que nada? Por culpa de Fujimori, que nos quitó con el decreto 051-91 de la PCM, en el cual pues nos quitó muchos rubros en nuestros derechos, el caso por ejemplo del 30% por preparación de clase, y eso no dice nada hasta ahora. Nosotros hacemos huelgas, hacemos paros, luego hemos iniciado juicio al Poder Judicial, que nos ha dado la razón porque es un derecho constitucional. Sin embargo, esa deuda social hasta ahora no nos pagan. Ojalá que quien entre pueda respetar al magisterio y pueda devolver esos derechos sin necesidad de hacer juicio. Imagínate, un maestro que gana 1.300 y haciendo juicio que le va a costar 2.000, 3.000 soles el juicio, entonces ¿con qué ya nos quedamos? Eso ha ocurrido en la época de Fujimori. Paniagua nos quiso devolver con el decreto 051, nos devolvió en ese año que estuvo, pero después nuevamente volvió el decreto nuevo, el 051, ¿no? Ahora, desechando al decreto 041. Entonces nosotros como profesores hemos pasado muchas cosas, nos han quitado muchos derechos, refrigerio y movilidad, por ejemplo, era por día y nos han pagado 5 soles por mes. Todo eso hemos perdido por culpa del gobierno de Fujimori, y creo que ojalá, como dice PPK, que si él entra, va a devolver los derechos, o por lo menos nuestro sueldo va a duplicar al siguiente año, y no como dice pues la señora Fujimori, en 5 años se duplicará el sueldo del magisterio, en 5 años ese sueldo va a seguir siendo miseria, si es que se duplica, así se duplique. En cambio, el otro señor, PPK, dice que ni bien entre, tomará las consideraciones y al siguiente año nosotros estaríamos ganando el doble del sueldo. Y no solamente eso, sino también hay muchos rubros, y en la cuestión educativa académica, la currícula pues lo ha cambiado Fujimori, lo ha convertido en 4 áreas en la currícula, y se está dictando pastillas de lo que queremos, por ejemplo, de historia del Perú, geografía, anatomía, todo eso se ha convertido en ciencias sociales. Entonces todo eso tiene que volver a que el profesor, a los alumnos tengan que conocer todo, pero lamentablemente no, solamente dicen competitividad en comunicación, en matemática, pero no hemos avanzado nada. Mal dicen o informa el ministro, en el cual se dice que la educación avanza, no ha avanzado. Los que han avanzado son los ONGs, que han ganado mucho dinero, se han enriquecido con los dineros de educación, pero el sector educación así, los maestros que estamos nombrados, que trabajamos con 40, 50 alumnos por sección, nada, nos han disminuido, incluso hemos ganado el concurso, los exámenes, pero ¿para qué? Para un aumento de 200 soles, de 150, que lo mismo está, y recién se están dando cuenta también. Los únicos que más o menos están ganando son los directores, que han ido a apabullar, que han ido prácticamente a maltratar a los maestros, y no lo estamos permitiendo ni lo permitiremos, y ojalá que la Constitución pues cambie, porque siempre se da algunos remiendos que no es dable, para que también se mejore, especialmente en salarios y con los trabajadores, y que cualquiera salga, tengamos que fortalecer los sindicatos, que sea un momento de fortalecimiento de nuestros gremios, especialmente del SUTEP, para que podamos dar respuestas contundentes a cualquiera que salga si es que haya abuso de poder. Y en este momento creo que los dos pues son de la derecha, lamentablemente. Hay un mal menor, dicen, ¿no? El mal menor
tendremos que elegir si quiera o no se quiera, porque no queremos ya que suceda lo que sucedió el año 90. Muchísimas gracias, Wilfredo, te agradezco, y creo que es necesario seguir informando a la población, porque este medio informativo, gracias al dueño, también es plural, es un informativo coherente en el cual se da oportunidad al pueblo para que pueda expresar lo que realmente sentimos. Muchas gracias, Wilfredo. Gracias, gracias a usted, profesora Juana, por esa atenta comunicación y que nos recuerda que efectivamente es el canal del pueblo, Machu Picchu TV, canal 41, ¿no? A nuestro gerente y propietario Mauro Calvo, nuestro abrazo, nuestro reconocimiento siempre por este espacio que, como lo ha manifestado nuestra televidente, es un canal democrático, es el canal del pueblo. Y esa es la realidad, ahí están las leyes, las normas, nosotros no nos inventamos, ni tampoco queremos involucrarnos en este tema electoral, porque la Federación de Trabajadores es un frente único, pero también tiene un carácter clasista. Y la profesora ha hecho un resumen de la forma como se ha ido conculcando los derechos laborales del magisterio.